Chay es una artista urbana de trazos lindos, proporcionados y abundantes en texturas y tonalidades. Todo esto lo aprendió en la calle, primero como grafitera y luego como dueña de una preciosa estética de caracteres o figuras. Le encanta el rostro de las mujeres y le gusta mostrarlas con una fuerza arrasadora, casi salvaje, como mostrando que cada vez están más empoderadas de su destino. Ya con el tiempo y ir puliéndome, ir conociendo y entrándome más como en las técnicas, empecé a realizar como más rostros, más animales, más formas reales. Entonces digamos que me empecé a vincular más con el muralismo. Los rostros femeninos y las figuras felinas salvajes no solo son sus preferidos, sino su especialidad, aunque sigue llevando el graffiti en el corazón porque la lanzó a la calle. Y llegar a la calle no fue fácil, por todos los estigmas y prejuicios que tuvo que superar. Y al pintar mujeres también quiero como comunicarle eso a las mujeres, a las niñas que pasan, que el arte y el graffiti o muralismo en la calle no es un tema solo de hombres, sino que nosotras también podemos empoderarnos de las paredes y transmitir mensajes por medio de la calle. Pintar para Chay es un acto de fe, porque ratifica con cada línea que es un desafío a la fragilidad con que se mira a la mujer. Por eso la plasma fuerte y valiente, pues como ella, ha sido capaz de habitar con talento espacios dominados en su mayoría por hombres. Cuando ya salgo sola, me siento muy valiente. De pronto es por el hecho de estar todo un día pintando a veces sola, frente a una pared, pasan carros, personas, pero aún así uno se siente fuerte porque está haciendo algo que de pronto muchas personas lo ven como intimidante o que le puede generar algún peligro, pero no. Admira la técnica y las estéticas de los hombres, pero advierte que las mujeres también tienen lo suyo, y muy bueno o muy bonito, según se vea o se interprete. Ella, por ejemplo, es una experta en el vinilo y el aerosol. De igual forma trato de manejar las dos técnicas, lo que es el aerosol y el vinilo, pero este sí está especialmente realizado con spray. Me gustan mucho los efectos que deja el aerosol, como todos estos manchitas que le dan mucha riqueza a mi obra. Realmente yo pinto un poco muy manchado para generar texturas, para así poder generar de pronto los rostros más reales. Quise realizar unos peces alrededor de ella. Es como el rostro de una mujer, pero de oro. Y con esos elementos, como lo viene diciendo, mezcla el mensaje que quiere representar. Chay, en medio de su fidelidad en el trazo, acude también al surrealismo, y ese surrealismo termina por convencer, no solo por la buena proporcionalidad, sino por su suciedad para texturizar lo que de forma paradójica le da ese toque de perfección y limpieza. Le quise poner una calavera de otro animal felino, como simbolizando lo que hacían de igual forma anteriormente los indígenas, que era conservar los cráneos de sus enemigos. Entonces quise hacer eso, pero con este jaguar ya hay una forma más surreal, como si él fuera realmente un cazador. Muchos de mis animales tienen manchas como si fueran pertenecientes a alguna tribu salvaje. Esta artista de dibujos lindos, como diría cualquier desprevenido, le devuelve a la calle lo que aprendió de ella.